AM, Pleasanton, San Antonio, Virgen de Guadalupe Radio, evangelizando tu radio las 24 horas. Virgen de Guadalupe Radio, una radio diferente. Cambia tu vida, vive con alegría. Escucha Radio Católica todos los días. Mujeres de fe y hombres de fe. Un programa de oración fraterna y testimonios, enriqueciendo nuestra fe. Hay una gran misión que Dios encomendó. Predica el evangelio a tribus y naciones. Se buscan hoy hombres con fe. Se buscan hoy hombres que hagan bien. Hombres dispuestos a entregar su vida por alma a rescatar. Se buscan hoy hombres con poder que hagan compromiso con su rey, que dejen todo lo demás, que pongan a Cristo en primer lugar. Se buscan hoy hombres. Comenzamos. Que amen a Dios. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día. ¿Cómo están? Kikirikiki. Me da muchísimo gusto saludarles. Espero que estén ustedes muy bien. Nosotros por aquí, fuera de cabina, saludándote como en otras ocasiones. Ya sabes, estamos aquí, allá, pero bueno, de alguna manera contigo siempre. Y sabes, hasta ahorita me vino a la mente que no preparé poner aquí, en vez de que veas las ventanas de esta oficinita, que pudieras tú ver esta hermosa imagen que yo tengo en esa esquina y ponerla aquí atrás para inspirarte, porque se acerca una de las fiestas que vivimos con gran entusiasmo, con gran emoción, con gran amor. A ver, ¿qué fiesta es? Creo que es una de las pocas que en el año nos levanta a todos, ¿verdad? Madrugamos, nos convertimos muy románticos y llevamos serenata, ¿sí? La morenita. Y que este año, de manera particular, pues por las circunstancias que vivimos, yo sé que quizás no va a ser igual, pero que como quiera no vamos a permitir que apague ese entusiasmo, que apague ese espíritu, ese amor y ese ánimo. De una o de otra manera, hacernos presentes en ese amor, hacer presente nuestro amor. Ay, perdón, pero esto del frito. Hacer presente nuestro amor a la morenita de Tepeyac. Y muchos nos estamos preparando de diferente manera. Gracias a Dios, al menos en la información que tengo, es que de una o de otra manera las parroquias sí tendrán pequeños convivios, no como antes, sin duda alguna, porque hay que seguir considerando todas las medidas de seguridad posible. No te vayas a confiar, te lo pedimos, te lo suplicamos, no te confíes. El hecho de que de alguna manera estamos ya participando un poquitito más en la vida activa de pues social, en la vida comunitaria, no quiere decir que nuestras condiciones están muy bien y que ya todo el problema se ha pasado y que el virus se fue de vacaciones y que nos dejó un ratito en paz. No, no, para nada. De hecho, me han llegado comentarios que realmente yo no he confirmado, pero en donde los casos no siguen, sino se están aumentando. Se están aumentando. Entonces, de cualquier manera, nosotros tenemos que estar con ese cuidado. ¿Recuerdas? Tú sabes cuáles son las condiciones, el uso del cubrebocas, la distancia social, de ser posible el uso de guantes, el estar aseándose, lavando las manos lo más seguido posible, estar usando desinfectantes, en fin, todo lo que sea posible, pues para cuidarte. Cuando tú te cuidas, nos cuidas al que quieres,
Así que hagamos lo correspondiente. Y en este día, si tú me permites, pues yo tengo también muchas sorpresas y cosas que presentarte. ¿Y sabes por qué? Porque como se acerca la fiesta, nosotros tenemos también una sorpresa para ti. Tú sabes que cada año a Virgen de Guadalupe, la radio y la fundación, nosotros promovemos, gracias a la participación y al interés de los todos los grupos, promovemos la procesión tradicional de Matachines, que durante años fue en la parroquia, estaba siendo localizada a los alrededores de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, aquí en Elotes, Texas. Pero el año pasado tuvimos un encuentro muy bonito en un lugar que creo que es el único que hay aquí en San Antonio. Se construyó el cerrito de Tepeyac, que está dentro en la propiedad de las hermanas Corbimarianas, aquí por el área de Culebra. Y fue una experiencia maravillosa. Además, tuvimos la Santa Misa, que la dedicó el señor arzobispo a los danzantes. No, la capilla es chica, pero la gente estaba afuera. Bueno, y bailar alrededor de ese cerrito, imaginándonos todos de que estamos allá en la basílica, llevándonos al contexto y al encuentro como el que tuvo San Juan Diego, pues fue una experiencia sin duda alguna muy emotiva para muchos de nosotros. Bueno, pues lastimosamente también en virtud de las condiciones actuales tampoco se podía hacer allá. ¿Por qué? Porque pues las hermanitas Corbimarianas también están cuidándose y están cuidando las instalaciones y es nuestro deber cuidarlas a ellas. ¿Pero qué vamos a hacer? Porque no queremos que la Morenita se quede sin sus danzantes, ni los danzantes sin expresar su amor a la Morenita como ellos lo saben hacer. Así que estamos preparando una procesión virtual que se va a llevar a cabo este sábado. Y estamos, yo les voy a presentar ahorita algunas de las cosas que hemos ido grabando y que estamos trabajando para ti. A partir de las 10 de la mañana, tú puedes enlazarte al Facebook, va a ser también a través de YouTube, va a ser también a través de nuestra página, bueno, en diferentes medios para que tú durante el día, y si no, vamos a poner el YouTube para que si en ese momento durante el día tú no puedes verlo, en la tarde lo disfrutes, pero no puedes dejar pasar la oportunidad de danzar y de expresar nuestro amor. Vamos a tener también a las 12 horas una oración de consagración, porque hemos estado leyendo también los fragmentos como preparándonos para hacer la oración de consagración. Y después, durante la presentación, tenemos y estamos convocando, y ahorita también te voy a presentar esto, el gran mural guadalupano. Hermano, ayúdame, corre la voz, copia, comparte las páginas para que todos estemos poniendo en puertas y en ventanas esa fotografía, esa imagen, lo que tú tengas de la Morenita de Tepeyac. Y si eres danzante, son del grupo de Matachines, por favor, te voy a presentar la creatividad de algunos de ellos. Ay, anoche estaba yo trabajé, y ellos también trabajé, porque algunos de ellos en su altar pusieron elementos, bueno, así se los pedimos, ¿verdad? Dije, pues muéstrense quiénes son ustedes. No, qué creatividad tiene este pueblo de Dios. No. Yo lo he disfrutado cantidad. Me dan ganas de verlo, disfrutarlo, reírme y quedármelo. Para que ustedes se enojen. No, ¿qué pasó? Bueno, pero no puedo hacer eso porque eso es para la Morenita. Y también es para ti.
Por lo pronto, si tú me permites, voy a poner esta imagen desde ahora de nuestra morenita para que vayamos inspirándonos en lo que es el contexto de la morenita de Tepeyac. Y con esta imagen, ¿qué te parece si recordamos su amor y hacemos juntos la oración de consagración? Esa oración que nos une, esa oración que nos identifica, esa oración que queremos a través de la oración aprender, que realmente nosotros nos consagramos a Cristo a través de María todos los días de nuestra vida en nuestro quehacer cotidiano. ¿Estamos listos? A ver, voy a empezar a saludar y voy, sí, para que ustedes se preparen, ahorita les voy a decir a los matachines que se preparen para ver sus fotos y puedan ver ustedes lo que ya me ha estado llegando de ellos. Y voy a ponerte la página también para que tú puedas ingresar y ver lo que va a haber ese día. Ok, aquí está. Les voy a presentar ahorita algo. Les estoy mandando mensaje de ustedes. Muy bien. Entonces, vamos a hacer la oración que nos identifica. Por favor, vamos a prepararnos. Y en este momento, y si oyes que ladra un amiguito, es que por aquí me está acompañando mi amiguito. Ahorita va a aparecer. A lo mejor lo estás viendo aquí a mi lado izquierdo. Entonces, vamos a prepararnos, ¿de acuerdo? Vamos a hacer la oración y después un poquito de fotos, recuerdos, eventos. Porque este día, como es ya vísperas, ya el sábado vamos a estar en la fiesta de Mamá Lupita, por favor, llámame y dime de qué le das gracias en el 830-388-3009. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti en prueba de mi filial afecto. Te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, en una palabra, todo mi ser, ya que soy toda tuya, Madre de bondad, cuídame y protégeme como cosa y posesión tuya. Amén. Le pedimos a la Madre que nos cuide. Le pedimos a María Santísima que nos proteja. Yo te invito para que vayas en este momento a esta imagen tan hermosa y pienses el día de ayer en San Juan Diego, que lo celebramos, que fue su fiesta. Ese indio que nos enseñó, que nos habla de la santidad, de la humildad, niña mía, y que no solo fue el encuentro, sino antes, durante y después, siguió con su amor entregándose a su servicio a Cristo y a la iglesia, y con ello se entregaba, por supuesto, a su niña, a María. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo.